El abogado defensor del pueblo Julio Montenegro dice que es preocupante que el gobierno esté involucrando a los excarcelados en delitos comunes, como lo ha hecho con algunos que se han exiliado por temor a ser recapturados. La situación es la misma y para muestra un botón, decimos a los nicaragüenses, el caso del profesor Bautista, por ejemplo, estamos recibiendo de manera constante videos y fotografías donde él toma o capta imágenes de la Policía Nacional a poca distancia, asediándolo, ¿verdad? Se mira el movimiento de varios oficiales de policía que efectivamente podrían estar más bien para proteger a los ciudadanos nicaragüenses en general. Hay muchos nicaragüenses que han optado por irse del país, algunos están en Brasil, otros están en España, otros están en Costa Rica, otros están en Honduras. Si bien es cierto, pues han venido algunos, han tomado su riesgo. En algunos casos, algunos de ellos están siendo objeto de algún tipo de asedio, de mensajes que a veces les giran. Pero tenemos todavía gran cantidad de nicaragüenses, de presos políticos que están siendo asediados y algunos de ellos pues toman la determinación efectivamente de irse del país. Montenegro indicó que el Estado de Nicaragua ha violentado la ley de amnistía porque muchos de los excarcelados que son perseguidos fueron liberados a través de esta herramienta legal. De hecho, hay situaciones que se manejan en congeladores. Hay muchas personas que les están tomando fotos constantemente, que les están vigilando y luego tenemos pues esos expedientes que se arman. De hecho, del último piquete que hubo en la Universidad Centroamericana, nos enteramos del caso de una joven menor de edad que puso una denuncia, que incluso después fue objeto de unas publicaciones bastante toscas en las redes y que se le quiso pues manchar la reputación. De igual manera, incluso pues algún tipo de persecución en contra de ese novio que ella tenía. De igual manera, hay otros estudiantes de la universidad y de otras universidades, aparte de la UCA, que al participar en ese piquete pues han sido asediados, algunos han sido retenidos, otros han sido detenidos y otros pues han optado por buscar seguridad de un domicilio distinto en vista de que están siendo asediados, perseguidos y amenazados. Y se les hace ver como que si son delincuentes comunes. Por ejemplo, en el caso de Norlan Cárdenas, que su delito es aparecer en varias marchas con mucha gente con la bandera azul y blanco, de esa protesta, y lo hacen aparecer a él como que él disparó un AK, cuando sabemos pues que por la experiencia militar quien puede hacer eso es alguien que haya estado en el ejército. Noticias 12, Armando Amaya.